¿Qué pasa con nuestro compatriota Chito Vera? ¿Alguna novedad, mi querido Pedro, con Chito Vera? Sí, efectivamente, recordemos que él iba a pelear con Henry Cejudo y por un problema en el hombro de Henry, pues tuvo que obviamente decirle no a la pelea. Sin embargo, ansiosamente Marlon Chito Vera logró coordinar con Dana Wright, quien es el directivo máximo de la UFC, y finalmente se anunció este miércoles que Marlon Chito Vera peleará con el brasileño Pedro Muñoz, que sustituye al estadounidense Henry Cejudo por lesión. En lo que se refiere a la velada del UFC 292 por llevarse a cabo en Boston, eso será el próximo 19 de agosto, y le deseamos mucha suerte al ecuatoriano. Vera tiene 30 años, tiene una marca de peleas de 28 peleas, 8 en este caso derrotas, un empate en MMA, y tiene también 14 y 7 en UFC. ¿Quién tiene la mejor sonrisa? Chito Vera. Claro, ¿no? Bueno, el otro está con el protector bucal. Claro. Sí, habría que ver. Pero en todo caso, son dos grandes peleadores, categoría peso gallo. Recordemos que Chito ha salido del top 5 y que con esta pelea, pues obviamente quiere recuperar lo que en meses anteriores. ¿A quién le apuesta usted? ¿A Chito Vera o a su contendor? Yo creo que por ser ecuatoriano y por el talento que tiene Chito, le voy a Chito Vera. Sin embargo, creo que en la última pelea mostró mucho nerviosismo. No sé por qué, porque en realidad este peleador hacía caso omiso a todo tipo de interferencia que hay afuera del octágono. Algo le pasó. Así es, algo pasó, ¿no? O no estuvo psicológicamente bien preparado. Ahora, lo que sí me tiene preocupado es entre este otro par, que también dicen la soñada pelea entre Elon Musk y Mark Zuckerberg. A ver, en ese contraste, ¿quién cree usted que gana? Vea, mi querido Pedro Castro Mendoza. Le cuento que todo empezó como una broma, sin embargo fue como una bola de nieve, a tal punto de que incluso los dos llegaron a hablar con Dana Wright de la UFC para ver la posibilidad de que se haga esta pelea. A ver, veamos cómo se vería una imagen con nosotros dos. Usted tiene que mirar hacia el televisor, por favor. Uno, dos, ya. Mire al televisor. Al televisor, ya. Así sería, ¿no? Ahí, mirando hacia el televisor y yo acá. Ahí, más o menos. El contrato. Oiga, ¿quién gana de estos dos? ¿Ah? ¿Qué dice usted? Le cuento que cada uno de ellos están también han hecho contacto con gente de la UFC, claro, para su preparación. ¡Qué bárbaro! O sea, se animaron mismo. Ahora, ahí está. Entre estos dos, ¿quién gana? ¿Twitter o Threads? Esa es. ¿Entre los dos, quién gana? ¿O entre estos dos? ¿Eh? Sí, porque en realidad lo que se habla de esta pelea, más allá de que haya la posibilidad seria de que se dé, en realidad la pelea es entre estas dos compañías, claro, que están ofreciendo obviamente estos servicios. Vamos a ver qué ventaja le sacan y si no es una estrategia por captar a nivel internacional lo que sería prácticamente un poco la marca publicitaria. Verá, aquí se han hecho una serie de memes y ahí lo vemos precisamente a Zuckerberg, no sé si imponiéndole la llave Nelson, vea. Ahí está. Bueno, él entrena jiu-jitsu, no es... Claro. Elon Musk, precisamente. Ah, no es Elon Musk. No. Parecía. Sí, parece. Son fotos idénticas. ¿Y acá? Pero no son ellos. ¿Y acá? Él sí es Elon Musk. Elon Musk, sí. Ah, entonces también entrena. O sea, claro, que están preparados. O sea, ¿ah? Sí, ¿qué? Ahí vamos a ver una foto de Mark Zuckerberg, precisamente con ya gente de la UFC que está haciendo su pequeño entrenamiento, ¿no? Bueno, aparte de estas fotos que obviamente sirven precisamente para seguir aumentando. En este caso, el tema de la pelea que ojalá se dé. Claro. Ya desde ya el directivo van a disputar el World Tech SEO Champion. Así es. Ahora vamos a mirar un poco y comparar cómo están estos. A ver, edad 51 años versus 39, sin contar la juventud. Puede ser. La distancia un poco en estatura, ¿no? 6 pies, ¿qué dice? 6 pies, un inche. Y versus 5 pies, 7 inches. Es decir, más alto es Elon Musk. Así es. El uno tiene 187 de peso. El otro tiene 154. Pesa. A ver, ¿qué dice aquí? De millones, parece que. Ah, el uno tiene 238 billones. El otro 100 billones. Oiga, qué barbaridad. Ah, y mire, ya están entrenándose. Sí, efectivamente. Lo que les decía, que cada quien ha hecho su contacto. Lo positivo de todo esto, si es que se llega a dar la pelea, porque no está confirmada 100%, es que todos los fondos serían para caridad, y yo creo que sería, bueno, algo interesante. Vea, con inteligencia artificial ya se han hecho incluso algunos rostros, ¿no? Sí, es impresionante. El dueño de Tesla, a quien no se lo conoce, no se le conoce afición por deporte alguno, comentó la foto con este mensaje, muy divertido. La conclusión obvia es que necesito mucho entrenamiento, dice, vea usted. Ahí está, ¿quién de los dos? El veterano...
hombre de los vehículos eléctricos o el hombre a quien le dicen el robot? Porque dice que es un poco, tiene movimientos un poco medio... Sí, su rostro también se asemeja un poco. En todo caso, hay que ver, ¿no? Pero la pelea... en los ¿cuándo sería, oiga? No tienen fecha. De hecho, están... Dana White dice, presidente de UFC señaló que probablemente sea para el 2024, pero no es algo oficial. Así. Tengo una fecha en mente, lo anunciaré cuando estemos listos, pero no será UFC 300, evento que tendrá lugar en Las Vegas a principios de 2024. Ahora, ¿dónde sería? Es la pregunta del millón. La ubicación preferida es Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, pero Musk tuiteó que el evento podría ocurrir en el Coliseo Romano de Roma, en Italia. ¿Qué quieren hacer con todos los platos, digamos? Ah, ¿qué modalidad de pelea sería? Pelea en jaula. Se trata de una pelea donde los contendientes se meten adentro de una celda que rodea todo el ring. La única manera de ganar este combate es por nocaut o sumisión. O sea, uno de los dos tendrá que ir tendrá que ser aplicado el cloroformo. Sí, nadie puede decir me voy. No, ahí o knockout o sumisión. Una... Claro. Oiga, Dana White, presidente de Ultimate Fighting Championship, contó que Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, le preguntó si Musk hablaba en serio acerca de una pelea. De inmediato, White se contactó con Musk y le confirmó que estaba dispuesto. Desde entonces, White ha hablado con los multimillonarios tecnológicos por separado para organizar el enfrentamiento. Ambos quieren hacerlo, aseguró. La pelea sería de exhibición con acuerdos de jurisdicción y derechos, aunque la UFC ayudaría a producir el evento. Los mencionados acordaron que deberían haber un componente de caridad y aún resuelven los detalles. Vamos a ver en qué queda esta historia, oiga. En definitiva, la realidad por el momento es lo que hay, no hay más. Exactamente, esperemos más noticias. Veamos si se anima, porque de todas maneras, como usted dice, puede ser simplemente un tema de marketing, campaña para que estas dos empresas, porque ya es una realidad que apareció la empresa de Zuckerberg y no le queda otra, en este caso a Elon, que defenderse. Ahora, en todo caso, tampoco vaya a quedar en el mundo y en el recuerdo como Bocomp, ¿no? Claro. Sí, o sea, invitó al ring y luego se hizo el loco. No. Mire, hay que cumplir. Lo que sí es seguro es esta pelea, mi querido Pedro, y en esa los ecuatorianos van a tener que estar allí apoyando al crédito ecuatoriano. Vamos cerrando nuestro informe y decirles que en la sudamericana, pues, Emelec, ¿cómo quedó? Ganó ayer, me parece, por la mínima, ¿no? Sí, consiguió, digamos, un resultado positivo. Recordemos que estos son partidos de ida y vuelta. Ganó allá, en este caso, en Perú, al Sporting Cristal, equipo muy querido por los peruanos, 1-0 en el partido que se jugó en Lima. El gol vamos a ver victoria. Qué pasa acá en Ecuador, porque si hay revancha, ¿no? Exactamente, la próxima semana hay la revancha de Barcelona, Estudiantes allá, y Emelec, Sporting Cristal acá. Y hablando de Barcelona, sumó dos nuevos refuerzos para la segunda etapa 2023. Así es, se trata de dos refuerzos jóvenes, digámoslo así, que llegan precisamente junto con su nuevo técnico, que me parece que va a ser anunciado en las próximas horas para defender la camiseta del equipo de Barcelona. Y cerrando esta nota, les diremos que en el Barcelona, Diego López será quien asuma las riendas de esta institución deportiva. ¿Quién es él? Bueno, él es el nuevo técnico ya de Barcelona. Ayer veíamos una nota en donde ya parece que oficialmente se lo presentará el día de hoy. Y obviamente va a encaminar al equipo de Barcelona. Segundo Alejandro Castillo, pues estuvo de interino, no lo hizo mal tampoco en esta ocasión. Claro. Así que esperemos. Tuvo tiempo al menos de lucir sus zapatos plateados que brillan más que su cabeza. Mis queridos amigos, es todo en materia deportiva. Una excelente jornada a ustedes. Muchas gracias. Y sigan en la sintonía de La Mega, la radio que indiscutiblemente se pega.